el OnlyFans. No, después cuando. Después, loco, ¿dónde me mandaste? No, Pantera. Si soy amigo de Pantera, sabe que por no eso, más usted. Por eso. ¿No iba a venir Pantera? Tiene problema de salud. Ah, mentira. Se le descosió el gomín. Claro. Yo no me hago cargo del gomín de Pantera. ¡Epa! ¡No! Caballero, cuéntenos un poco. ¿Por qué se encuentra acá usted? Viene una fecha importante para la banda, ¿no? 23. Cuéntenos fecha, lugar y con quién va a estar. Exactamente, bueno, tenemos el placer y honor del 23 de agosto acompañar a Serpentor a su vuelta a Zona Norte en Citibar Martínez. Así que nada, súper contentos de tener esta oportunidad y que acompañar a una banda tan establecida. También como lo decía él, nosotros somos una banda nueva. Este año, exactamente en un mes, cumplimos 3 años como banda. Que por suerte pasaron un montón de cosas y súper rápido para 3 años, la verdad. Pero bueno, nada, es otro pasito más poder tocar con Serpentor. Nosotros es una banda que admiramos muchísimo. Yo tuve la suerte de ya haber compartido ese año con los chicos y es como un devuelto volver a tocar con ellos y compartir ese escenario. ¿Cómo volver a...? O sea, usted viene de otra banda. Exactamente. ¿Eh? Vengo de... ¿Quiere contar un poquito? No, hacemos rápido. Ya cuando dicen, no, dejemos. Hacemos rápido, no me quemé. Bueno. Bueno, entonces puedo decir que Justicia Ciega puso acá muchos fueguitos. ¿Sí? Y Claudia Rivas dice, aguante Justicia. Ahí está. Exactamente, mi madre. ¡Qué detalle! Toma, un saludo para mamá. Contanos un poquito sobre la génesis justamente de Justicia Ciega. Si querés, hablamos un poco porque tiene que ver con lo que vos, claro, que vos preguntaste, metiste la púa ahí. Y que no querés contar. Yo tocaba antes una banda llamada Balrog. Por ahí tuvimos la suerte de tocar mucho tiempo y compartimos en el Más Fuerte, Malón, Serpentor, bueno, todas las bandas grandes. Y bueno, cuando terminé esa banda, justo el último tema de esa banda se llamaba Justicia Ciega y como que quedó ahí en el tintero, digamos. Nunca lo logramos editar, nunca lo logramos hacer nada. Y bueno, cuando nos juntamos con Nico es el baterista de Justicia, que le mando un abrazo, está escuchando. Y también vamos a dedicarle un feliz cumpleaños a mi sobrina. ¡Epa! Su hija, que está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un beso a Juanita, que está cumpliendo años. Gran fan feliz de Justicia. Cumple. Y bueno, nada, cuando yo me junté con Nico y con Juan, la idea de armar una banda, Juan el cantante, Nico, y les dije, che, yo tengo el nombre. Y me dijeron, como, Justicia Ciega, y le gustó, así que nada, como que. Y también usamos el primer tema de la banda, digamos, fue el tema que dio el nombre a la banda. Entonces nos pareció algo copado, ¿no? O sea, como fue como un continuar de esa historia que se terminó y seguirla por otro camino. Le truncó la pregunta que siempre hace Norma. ¿Por qué Justicia Ciega? Claro. Sí, viste. Ya está, una pregunta menos. Igual, si querés, también te puedo decir que el nombre... Ahí está. Nosotros también lo pusimos un poco, que nos representa mucho, porque hoy en día, y creo que siempre, la justicia nunca fue justa con la que tiene que ser. Siempre medio que miró para otro costado cuando tiene que mirar. Entonces, un poco nosotros, como lo decimos siempre, somos una banda que hablamos de todo, pero cuando hablamos en lo que es la parte social, en lo que es la parte, no, para nosotros no hay una bandera. Nosotros estamos juntos con la gente y que básicamente nunca para el pueblo ni para las personas de ningún extracto social, de ninguno, cuando son buenas personas se les da, digamos, la justicia bien. Entonces siempre termina ganando el peor, digamos. Siempre hay plata de por medio. Exactamente. Estás diciendo, Justicia Ciega lo decimos cuando hablamos, y cuando hablan, ahí es donde salen los temas. ¿Cómo salen los temas? Y mirá, nosotros como que tenemos temáticas variadas. Por ejemplo, el primer disco por ahí es un disco más social. ¿Tenés? Revancha, tenés En la Tempestad, Abismo. Es como un disco más de social, pero a su vez también de introspección, porque como era nuestro primer material, fue como un poco temas que habían quedado de que yo tenía, que tenía el cantante, entonces fue claro. Como armamos entre los dos un poco, y los chicos se sumaron, digamos. O sea, el bajista que está haciendo Javo y Nico. Ya Mars Ultor, que es nuestro segundo disco, lo hicimos más con material nuevo,
que armamos directamente como banda. O sea, claro. Muchos temas salieron directamente de la sala, digamos. En el momento. En el momento. Y la temática, qué bueno. Y la temática, como te digo, hay de todo. Porque tenemos, por ejemplo, en nuestro primer disco, como te decía, tenés Revancha, que es un tema de autosuperación, digamos. En La Tempestad es un tema medio que habla de una historia dentro de una tormenta, digamos. Después tenés, bueno, Justicia Ciega, que es un tema que habla totalmente social. Y después Abismo, es un tema, hasta te diría, casi muy de interno, también de introspección. Y cuando ya pasamos al segundo disco, tenés, por ejemplo, a Omar Sultor, que habla de como de un ser, una criatura que viene a destruir la humanidad. ¡Milei! ¡Mirá! ¡Qué casualidad! ¡Claro! Después, hicieron futurología, hicieron. ¡Claro! Después tenemos, por ejemplo, La Maquinaria, que habla de que quieren destruir la maquinaria. Y, nada, bueno, como que sí. Hay una maquinaria de odio, sí. Justo el tema de Luis. Sí. Después tenemos, por ejemplo, Orgullo y Pasión, que es un tema que habla mucho de lo que sentimos los metaleros por cada vez que nos sentimos orgullosos y tal. Es más, es un tema que nosotros, la letra habla mucho de eso, Juancito se inspiró mucho en eso. Después tenemos Nación, que es un tema que, yendo a la política, como lo decís vos, habla de la política en general, no de un partido ni de una postura, sino de todo. Como te digo, de querer tu país, de amarlo, sin ninguna bandera política ni nada, que últimamente no sirve para nada en este país, que ya se está viendo que la memoria y el recuerdo, bueno, se pierde muy fácil. Bueno, el tema dice, como un ciclo sin el sol, como un pueblo sin nación. Exactamente. Entonces es como un poco, habla de que nada, nos tenemos que unir como pueblo, no como partidos políticos. Y después, bueno, como te digo, ya yendo a lo último que estamos sacando, Hagan Correr la Voz, nosotros lo hicimos inspirados un poco en que creo que estamos en un momento, que hace poco el Canario también lo decía en una entrevista que dio, cuando lo entrevistaron por el Tributo de 8, sí. Que creo que es un momento donde hay que como interiorizarse y dar a conocer lo que es la música pesada y el heavy metal. Y nada, nosotros como que Hagan Correr la Voz viene de esa mano. En Latinoamérica, en la semana, creo que fue la semana pasada que hablamos del tema, está muy bien visto lo que es el metal argentino y el, digamos, ¿no? Lo que es el heavy, el rock pesado, como le gustaba decir ¿no? A Ricardo. A Ricardo. Estamos, ¿no?, con Belu escuchando, bro. Son los chicos. Bien. Acá el cantante. Bueno, muy bien. Y que como no solamente creo que en un montón de conquistas sociales y demás, sin meternos, ¿no?, en ese barro que estamos hablando de que no hay que hablar de nada que no sea el referente, pero Latinoamérica, la Argentina lo ve desde hace mucho tiempo referente de un montón de cosas, de justicias sociales, musicalmente y demás, y por eso las letras también de muchas bandas, ¿no?, legendarias, que siempre empezaron a hablar de eso, ¿no? De me planto, que soy un laburante, que me levanto a tal hora de la mañana. Y hoy día todos los músicos, el 99% o creo yo, sigue laburando otra cosa y no puede vivir de la música en este país. No, obvio. Y también pasa mucho de que como músico muchas veces tenés que... Y más músico de heavy metal, ¿no? Porque si vos tocas otro tipo de género, no sé, funk, jazz, pop... Hasta te diría rock, rolinga, digámosle. Claro. Hay una industria, digamos. Hay gente que conozco que labura de eso. Ahora, ya cuando entras en el palo del heavy metal, lo primero que te dicen, bueno, tus conocidos o gente que conocía, te dicen, che, ¿qué es una banda? ¿Y qué tocas heavy metal? Siempre es el se agarra la cabeza. Claro. Y es como que, y si te descuidas, volviendo a nombrar al más grande de todos, que es Ricardo Iorio. Decía, el músico que sabe tocar toca heavy metal, y es verdad. Y si vos te pones a ver también, yendo un poco a un tema polémico que me gusta tocar, si vos ves a todos los pibes estos que hacen música urbana, todos los músicos, digamos, de cuatro músicos que tienen, tres o dos son heavy. Todos. Pero necesitan vivir. Exactamente. Y comer. Exactamente, pues necesitan vivir y comer, pero lo que te quiero decir es, tienen que recurrir a un músico, sí, que toca en serio.
para poder hacer que su banda suene, o para que su música, que nos guste o no, suene. Porque los chabones, todo bien con la maquinita, pero no, al humano no lo reemplaza nadie. Entonces, bueno, nada, como que yo creo que estamos en un momento donde para mí la rueda se va a dar vuelta y nos estamos acercando a que de vuelta se ponga en... No te digo de moda, porque el metal nunca estuvo de moda. O sea, es algo que siempre fue algo contracultural. Pero sí que creo que la gente está más abierta. Hay muchas cosas que están pasando en las series, que está abriendo mucho la cabeza, sí, frente al metal. Por ejemplo, Netflix sacó esa película que... Olvídate. Que hizo que muchos pibitos conozcan el thrash metal. Claro. O querer vestirse de, bueno, ver remeras de Death. Bueno, justamente yo tengo un tema. La gente ya sabe que yo soy un tipo medio jodido, ¿no? Que hablo de todo y sé de todo. No me gusta ampliar a veces, pero yo una serie la empiezo a ver. Puede ser la mejor serie, no sé, el efecto especial de todo. Donde no me gustó la música, donde no pusieron un blues, un rock, un metal, no la dejo de ver. Ya está, no me gustó. Pero, si vos mirás todos los sábados Pasión de Sábado, ¿qué? Es como, bueno, pasa con una estrella. No, desde que no está Dani Medina no veo más. No. ¿Qué te pasa? No seamos malos con mi amigo. Amigo de la familia, Dani. Dani es, sí, amigo. No, él un sabe. A la piña, Un hermano, Dani es un hermano. Pero fuera de joda, yo creo que... ¿Qué pasa? Hay mucha generación de directores. Yo eso es lo que estoy queriendo entender. Hay mucha generación de cine y demás que viene de haber escuchado esto de chicos. Exacto. Y dijo, loco, dejemos de meterle en la cabeza... más allá de que yo vengo de los 80, que te digo que en los 80 te podías escuchar de todo porque la música en ese momento explotó en todo. Es como me decía mi papá, la música que era horrible era virus, imagínate. Igual. O sea, yo decía, para mi papá que es rockero y que iba en contra, digamos, lo que hoy en día, digamos, es la música urbana era virus. Virus. Claro. Exponente. Virus, Porchetto. Tal cual. O sea, Baglietto. Claro. O sea, son toda gente recontra grosa. Que... Mira, acá yo creo con el estilo que nos gusta a nosotros, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que los viejos cabeza de termo nos estamos yendo al cajón. O sea, ya hay una tanda que somos los que realmente somos los que arruinamos la movida, que no dejamos que dentro de la movida haya cosas nuevas que surjan para atraer a la juventud, que lo único que queremos es escuchar destrucción, que entonces eso se está terminando un poco y por ahí eso haga que el ambiente crezca. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre charlamos lo mismo, justo siempre me boludean con eso mis amigos, de que nosotros, por ejemplo, para hacer una banda nueva podríamos acudir a tocar todos los clásicos, claro, los clásicos que correspondería por libro tocar, digamos, que usted va a un recital, sí, heavy metal y empieza... no está este tema. Está cual. Y empiezan con la listita. Claro. Nosotros apuntamos por ahí a covers distintos. Por ejemplo, hacemos bastante de Pantera, estamos bastante influenciados por Pantera, por ejemplo. ¿El que no vino? Aparte de Pantera, el que de no la vino. Banda estamos hablando. De la banda Pantera. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, covers de Sepultura. Sí. En un momento hacemos covers de Sister of a Down. Entonces, como que nosotros siempre como que le esquivamos a ir al clásico. Que a ver, vamos a ser sinceros, nos encanta. Porque claro, no, nos morimos por escuchar esas canciones. Pero también creemos que al ser una banda nueva... tenemos que un poco. Tenemos, no. Si tocas eso. No, tienes que traer lo nuevo. Tenemos que traer lo que por ahí... y algo que siempre charlamos nosotros y como que lo ponemos siempre arriba de la mesa es... Queremos ser la banda que quiere ir a ver. O sea, claro. La banda que voy a ir a pagar una entrada por ir a ver. Entonces, como que medio siempre estamos con esa... en la cabeza siempre eso. Che, hagamos algo que nos guste a los cuatro, que esté bueno. Porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Es que está bueno... está bueno un cover, no digo que no. O bueno, cuando que nombraron a Ricardo. Cuando falleció Ricardo, de que... en las bandas que hemos ido a ver hayan tocado un tema de él, está bueno eso, uno. Exacto. Pero no, o sea, tienen que mostrar, tienen tanto material, tan buen material. A mí bandas, me enoja, y eso lo hemos hablado que con ella. Está genial de que sean los propios. Y después, claro, bueno, a lo último, bueno, te doy un cover porque quieres un cover porque quieres foguear, porque bueno, te lo doy.
pero primero acá está esto. Esto, bueno, nosotros, somos nosotros, acá estamos presentes. Nosotros hacemos mucho eso, es más, nosotros hay muchos shows que por ahí ni siquiera vamos con cover. Por ejemplo, nuestro bajista es el que más le cuesta aceptar los covers. Nosotros somos una banda que en realidad hacemos bastante poco cover. Sí metemos partecita, por ejemplo, hay un tema nuestro que termina de una manera que la puedes enganchar bien con la New Level de Pantera al final. Entonces, bueno, mezclamos como esa parte. O metemos un pedacito de Domination de la parte final también mezclado. Es un momento, no es la canción completa. Claro. Usamos como, digamos, un recurso. A mí una cosa que me enoja, que no hemos hablado mucho, es que justamente eso, lo que dicen, que las bandas tengan que hacer un cover para que la gente agite. O sea, porque yo he ido a ver bandas que vos escuchás tocar sus canciones y que son canciones terribles, loco. Y por ahí la gente... ¿Viste? La gente mirando, no acompañando, y de golpe le mandan dos o tres acordes de destrucción y empiezan a saltar. Y eso a mí me enoja, o sea, no bueno, puedo evitarlo, me enoja. Es que creo que pasa un poco, y yo creo que compartiendo un poco lo que vos decías, es hoy en día está habiendo esa contracultura dentro del metal de no hacer eso, apuntar. Es lo genial. Por ejemplo, está habiendo muchas bandas, si te fijas, bandas nuevas que están saliendo. Mucho del palio new metal. O sea, vos fíjate, no sé, Darlo Todo, que salió hace poquito, el 911, son todas bandas que están buenísimas, que tienen una propuesta muy muy diferente y muy disruptiva a lo que. Inclusive acercándose un poco al hardcore, ¿no? Bueno, sí. Obviamente. Perdón, tengo que decir algo que está acá. Juan, somos la generación que vive en desgracia, diría. Horas, en realidad. Estamos en el medio justo entre lo que nos marcó por clásico y el hambre de innovar. Exactamente. Ese el señor cantante, le mandó un fuerte aplauso. Sí, señor. Pero bueno. Claro. Y también está Nico, y también te dijeron feliz cumple para Juan. Para Juana. Para Juana. Perdón. Me comí una, perdón. Sí. Por eso nosotros como que apuntamos a eso y bueno... Por eso también podemos tocar con, por ejemplo, tuvimos la suerte de tocar en estos tres cortitos años, que como digo, pasaron un montón de cosas, tocar con las bandas de todos los géneros. Por ejemplo, tocamos con Cabral, una vez en Montana, compartimos escenario con el Tano Marcielo en Ruta 26, que ahí también nos dimos el gusto, y particularmente yo, que él se suba a tocar con nosotros a tocar. Pero por ejemplo, ahí sí, valió la pena hacer un cover clásico porque se subió el Tano. Claro. Hicimos Llegar a la Paz y bueno, ahí correspondía, o sea, un ídolo tocando con nosotros estaba para tocar un clásico. Igual hicimos un clásico raro, pusimos Llegar a la Paz, que es raro, por ahí podríamos haber hecho otra cosa. No, pero está genial. No, está buenísimo. Es lo que siempre digo, está bueno por ahí hacer un tema así, pero un tema que no es el mismo tema como es Destrucción. O sea, ya... No te metas con Destrucción, ¿eh? Me gusta Destrucción, me gusta como lo pone a él cuando escucha Destrucción, que le agarra todo el power, todo, pero siempre no, o sea, hay un montón. ¿Y Cautivo del Sistema, entonces? No, pero bueno, vamos a hablar, bueno, estamos desviando un poco, sí, ¿no? Sí. La banda. ¿Cómo encuentran a la banda en las redes sociales? ¿Dónde encuentran su música? ¿Dónde está subido hoy, todo? Hoy me están sacando... ¿Y cómo está conformada? También, hoy también. Me están sacando todo, ¿eh? ¿Hablamos o peleamos? No. Peleamos después del aire. ¿Usted? No, yo no quiero terminar siendo damnificado, ¿viste? Vas a cobrar, estás en el medio. Voy a terminar cobrando por culpa de Pantera, porque no vino. No, sí, por el que no vino, bueno. Ahí puede ser. Redes sociales, quiénes integran actualmente la banda y cómo consiguen la música, hay merchandising, algo, o simplemente están en las redes, contanos. Bueno, en cuanto a redes, vamos por la parte de a poco. Nada poco, diga. Justicia Ciega Oficial en todas las redes sociales nos encuentran. En Spotify nos encuentran como Justicia Ciega. Estamos en todas las tiendas virtuales, YouTube, Deezer, iTunes, todas. Después, en cuanto a la formación, vamos presentando de orden de aparición, Juan Linera en la voz, un gran cantante, un gran letrista y un hermano. Señor Nico Pizzuti, también un hermano, baterista. Y vamos a aclararlo también, el diseñador gráfico de la banda, todo lo que es el diseño y todo lo que tiene que ver con la gráfica las hace Nico, que es un animal. Sergito Benítez, la nueva pata ya
a poquitos meses de cumplir un año en Justicia, la verdad que súper contentos con él, porque nosotros veníamos de una banda, somos una banda, intentamos ser siempre muy unidos entre nosotros cuatro, priorizamos mucho el grupo humano, y cuando se nos fue la cuarta pata quedamos medio como en, viste, en la deriva, claro, y también viste que es medio difícil elegir, claro, a quién, porque por ahí, viste, te elijo a vos, pero no de elegir, que no se entienda onda casting, no, claro, sino de que quede, no, y que aparte no se que, vaya enseguida y que sume a, claro, a esto. Entonces la verdad es que estamos súper contentos con Sergio, porque encontramos a la cuarta pata que necesitábamos, y bueno, acá su servidor Lautaro Medina la guitarra, así que eso es Justicia Ciega. Y nos pueden, como digo, nos pueden encontrar YouTube, Spotify, Deezer, donde quieran. Bueno, hablando de Pantera, no me empiecen a hacer preguntas. Ya, después vamos a hablar. No me quemé. Después vamos a hablar un poco de la productora, que también vamos a ser auspiciante de Frecuencia Metalera. Acá Pantera. Bueno. Under o morir. Sí, Under o morir, sí. Está Pantera. Saludos grandes a todos. Bueno, no me quemé. No jodas, Pantera. Apenas me recuperes, estoy ahí. Apenas me recupere. Ven, ya me hacen poner. No sabe hablar, no, lo pasa que no sabe escribir. No sé leer. Le faltan los antiguos. Déjame bardearlo a él. Frecuencia Metalera, la radio del metal que va a recitales y hace el aguante. Moraleja, si querés que te vean, mirá, si querés que te escuchen, escucha. Tomá. Pantera sabe por qué dice eso, ¿no? Porque vamos a recitales menos los que organiza él. Me reclama. Loco, viene tal, viene cual. Tenés que venir al estudio. Tenés que venir al estudio. Me vive reclamando. Y sí. Tiene razón. Tiene razón. Vamos a tirar acá una premisa de parte de la banda. Ahí está. Queremos regalar dos entradas para sortear para Serpentor. Muy bien. Vamos, repitamos cuándo y dónde. El 3 de agosto en el City Bar, junto a Martínez. Bandas. Y Justicia va a estar compartiendo escenario con Serpentor por primera vez. Bueno, vayan sabiendo, va a salir como siempre. Mañana va a salir ya el posteo. Nosotros hacemos un video. Hoy sorteamos, sí, ya. Sorteo. Ahora, ¿no? Después vamos a hacer vamos a dar ganador de. No, las entradas que nos regaló Valles para la fecha con Arpegi. Con Arpegi en el Roxy. Este también fin de dicen: semana. Si querés que te hagan el aguante, tenés que hacer el aguante. Sí, señor. La verdad. Está tirando palo, me parece. No, quedo, acá es. Infernal. Nosotros tenemos una cosa. Está muy activo. Nosotros tenemos una cosa. Liliana también mandó saludos. Yo soy Santa. Nosotros siempre decimos que gracias a Dios tenemos tantas invitaciones que no podemos cumplir con todo. Y a veces hay lugares en los que no nos invitan, pero queremos ir y sacamos nuestra entrada como tiene que ser. Porque así nos parece. Y aparte que así apoyás a la cena. Exactamente. Entonces nosotros tratamos. El único Walter que está muy viejito, que no quiere salir un fin de semana porque le hace frío y vive en Claypole ahora, pero estamos saliendo prácticamente todos los fines de semana, estamos tratando de ir a cubrir al menos una fecha, ¿no? Sí, ya también está, también te dicen hacemos tres pibes también. ¡Epa! ¡Pará! ¿Cómo fue eso? No sé. Yo no me hago cargo. Por la duda. Che, ¿qué onda? ¿Quién mató? Aclará, por favor. Yo leo lo que dice acá. No, lee mal porque no tiene los lentes. Lautaro, no. Te hago filtrar. Tres pibes, te dije. Es compañero de otra banda, Jackie. Le mandamos un abrazo. ¿A quién estás enfocando? Bueno, no leo, ¿qué querés? Qué bueno, Dios. Le pedimos ya para ir cerrando la nota porque estaba esperando Lit, que hoy va a ser un acústico. Hoy va a tener un acústico con Lit también. No lo estamos echando, no se quiere quedar, no sé dónde vive. Habló. ¿Qué tiene? Dos discos. Tenemos, sí, dos discos, un EP de cover, tenemos dos singles. Ahí tenemos un tema que se llama Cuando no estás, que es como una balada. Sí. Pero que también a su vez ahí incursionamos un poco en sintetizadores, yéndonos un poco más para el lado, digamos, medio de Depeche Mode, pero de hecho una banda metalera. Claro. Y después tenemos, bueno, A Correr la Voz, que es nuestro último material, que se lo hace relativamente poco, dos meses. De hecho, cuando cerremos la nota vamos a escuchar A Correr la Voz. Y bueno, ahora pronto vamos a estar sacando un tema nuevo, o sea, un single nuevo. La idea es, antes que termine el año, sacar dos singles más.
Fueron... Esto es primicia. Exactamente. Sí, qué sí. Grande. Sí. Vamos todavía. Bueno, ya te comprometo, cuando saquen los singles. Podés contar con Frecuencia Metalera. Dale. Sabés que Frecuencia Metalera está para todos. Así que cuando ustedes necesiten algo, pueden contar con Frecuencia Muchas Metalera. Está enojada porque no puedo hacer un par de preguntas que son de ellas. Porque me sacaron las preguntas mías. Te cuento. Te vamos a poner en contexto. Contexto. Nosotros, dentro de nuestra comedia, tenemos ciertas estructuras, ¿viste? Ponele, por ejemplo, lo mismo. A Walter le damos una partecita de la comedia para que haga él. Después, Norma, haz lo tuyo. Walter, haz lo tuyo. Jorge, haz lo tuyo. Y hoy, Norma, haz lo tuyo, no estuvo. Agarré yo y... Entonces, acá te están diciendo pelado trolo. Sí, bueno, porque me conocen. Entonces, el seguro que tiene el OnlyFans. Después, en casa no sabes cómo va a pelear. Bueno. Y Ermitaños también está conectado también acá. Abrazo. Así que una genial. Sí, bueno. Así que bueno, loco. Nosotros... Sí, cuando tengamos los singles, los venimos a presentar acá. Bueno. Es más, pueden también, como los chicos de sí, DJ, que acústico, están esperando, de una, venir a hacer drama. Un acústico. Puesto, ya te comprometemos, mirá, y te agendo. Pará, no. Ahora, no, fuera de aire, acá, ya no. ¿Qué fuera de aire? En vivo. Mirá, pará. Noviembre, 5, 12 o 26. 12. 12 de noviembre. Ya nomás, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, bueno, ya tenemos la fecha de cuando va a salir el single. Ahora lo puedo decir. ¡Esa! ¡Vamos todavía! Ciencia Ciega, acústico. Acústico, y mira, te tiro hasta el nombre del single. El Espejo se estrena. ¡Toma! Ya está agendado, ¿eh? Ya sí. Te agendé. Ahí está, ¿eh? ¡Vamos! Así no, que nosotros, básicamente, ese tema lo venimos, como es el primer tema que hicimos con Sergio, y la idea es que ya salga segundo, pues salió a correr la voz, que salió antes, salió después, perdón. Pero El Espejo va a salir con videoclip, con toda la... Todo full. Asadito, corderito, todo. Bueno. Sorteamos dos entradas, eso lo dejo a ustedes. No, dale, decilo, repetilo, ¿para cuándo? Dos entradas para el 23 de agosto con Serpentor y Justicia Ciega. ¿En dónde? En Citibar Martínez. Citibar de Martínez. Exactamente. O sea, y si necesitan entradas, lo que sea, ahí está. Los pueden contactar. ¿Dónde? A Justicia Ciega Oficial o a cualquiera de sus miembros. En sus OnlyFans. Y si no se prepara. Y si dijo no se... miembros y OnlyFans quedó okay. Medio raro. Quedó medio raro. Nos preguntan a nosotros y nosotros le hacemos el contacto. Oh, también. Exacto. Así que bueno. Un millón de gracias, querido. No, gracias a ustedes. Por la buena onda. No, gracias a ustedes. Y bueno, las puertas de frecuencia, ahora siempre. Sí, callate la boca. Las puertas de frecuencia están abiertas siempre para ustedes y todo lo que ustedes tengan para atrás. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y con qué nos vamos, vamos, Jorge? Vamos a correr la voz, papá. Y bueno, salúdame acá porque la verdad estuvo reactivo. A full. Chicos, salúdenme acá porque la verdad estuvo reactivo. Gracias. Perdona a los que no pude saludar. Y cerramos la nota de Justicia Ciega con... Hagan por un lado.